desde que estaba chico, mis hermanos. Siempre tenía como 5 años y me iba con ellos a la unidad. Ellos fueron parte fundamental para que a mí me gustara el fútbol también. Y por personas también cercanas de ahí del pueblo que me ayudaron a trascender en esto del fútbol. Por una final que jugamos en Tuxpan, se llama el pueblo. Hubo una final ahí, jugamos contra Tecalitlán, me acuerdo. Y de ahí fueron visores de Tecos. Yo inicié en Tecos, pero en ese entonces fue Tecos Ayula, donde inicié jugando tercera división. Ahí pasé un año y de ahí pasé al club, a Guadalajara, donde me formé ahí también. Es una plaza muy buena, una plaza que yo llegué desde segunda. La gente obviamente te exige mucho, siempre quiere ver a tu equipo ganar. Y pues obviamente el torneo hace un año nos fue muy mal ahí, obviamente no. El equipo no andaba muy bien y ahora que el equipo empieza a tomar un rumbo bueno, pues obviamente la gente te exige. Y pues siempre dar todo por esta camiseta que me abrió las puertas de nuevo para jugar. A mí me tocó vivir desde segunda cuando llegamos a la final. Y ha sido muy importante. Me gusta vivir cada momento ahí con esta playera. También te digo, tuvimos un año muy difícil y ahora hemos estado con mucha humildad, con mucho trabajo, sacar esto adelante. Pues ha sido muy, muy difícil el camino de Cimarrones, pero lo hemos hecho, hemos ido logrando cada paso que nos proponemos, con mucho trabajo y mucha unión del equipo. El profe siempre nos ha dado mucha confianza, nos ha brindado lo que todo jugador quiere. En lo personal, me he ganado ese plus también con él, que también es importante para mí, que me da mucha confianza, como los demás profes también, que nos arropan a cada momento que estamos en la cancha y fuera de ella. Primero es salvarnos del descenso y por qué no pensar en ser campeón con Cimarrones y ascender aquí con esta misma playera, pues. Y si no se puede, pues buscar otras maneras, pues. Pero mi sueño es ese, quedar aquí en Cimarrones campeones y obviamente buscar todo, pues. Sí, porque después de pasar un tiempo ya iba a dejar fútbol y ellos me rescataron, pues. Yo por la oportunidad que tuve que aprovecharla y no soltarla, y ahora se me están dando las cosas y tengo que seguir aprovechándola. Sí, eso lo anhelo día con día. Sé que no estoy muy lejos y sé que el día que tenga esa oportunidad la voy a aprovechar al máximo y me voy a mantener ahí en primera división. Y es lo que anhelo, y anhelo para abrir puertas a mi pueblo, que eso es algo importante que me ha propuesto, pues, abrirle, que hay gente tan importante también allá que juega muy bien al fútbol y que quiero abrir esas puertas para ellos también. Sí, se podría decir que sí, pero lo hago por cariño a mi pueblo, pues, que siempre también ahí están apoyándome en cada momento, y también abrir las puertas a Hermosillo, que también es una plaza muy importante para todos nosotros. Obviamente que pues están muchos jugadores que están jugando en primera división de Hermosillo, y que también es base importante para mí, para nosotros, que motivación para poder salir adelante también. Es muy bueno, la verdad. Tío, apenas tengo, creo, 2 años apenas jugando aquí en el ascenso, y me ha gustado bastante. He aprendido mucho de cada rival también, de cada jugador que estamos aquí. Y pues obviamente eso te da el trabajo y también la mucha humildad que tengas en la cancha para seguir trascendiendo en lo personal. Me gusta mucho jugar aquí también.